Rise from your grave. Hace muchos años, el príncipe de la oscuridad, Ganon, robó la pieza de la Trifuerza del Poder, mientras que la princesa Zelda tomó la de la sabiduría. Lo dividió en 8 unidades y los escondió de Ganondorf antes de que pudieran ser capturada. Ahora tendrás que encontrar las 8 piezas e ir a salvarla. Esa es la historia, tal cual. Un cliché, podríamos decir que era un cliché muy muy quemado inclusive para ese entonces, pero quién diría que ese cliché lo transformarían para utilizarlo de base para escribir una leyenda. Una leyenda, la leyenda de Zelda. Nada mal, nada mal. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Nada mal. Banda, ¿cómo están, banda? Les doy la bienvenida a un nuevo gameplay clásico, gameplay legendario aquí en Fernando's Playroom, y el día de hoy vamos a abrir una vez más el libro de la historia, ¿verdad?, de los videojuegos, y vamos a platicar y a jugar de un videojuego que son de esos que hay que tratar con un chingo de cuidado y respeto. Realmente decir que The Legend of Zelda es importante, es hacerlo incluso hasta menos, güey. O sea, creo que The Legend of Zelda pues es el videojuego, ¿no? O sea, es uno de los de esos videojuegos que, específicamente este primer Zelda, es uno de esos videojuegos que sorprendentemente no envejecen, o no se siente que envejecen por mucho que sea un videojuego del NES. Todavía se siente muy bien para su época, y bueno, muy bien para su época, y se siente muy bien incluso actualmente, ¿no? O sea, eso es algo que me sorprendió bastante, porque fíjense, para este gameplay sí me encargué de prepararme un poquito, lo practiqué porque ya lo había jugado desde hace mucho tiempo, lo llegué a acabar solamente una vez hace un chingo de tiempo, entonces llevo rato sin tocarlo. Entonces practiqué un poco, y mientras lo iba jugando, mientras lo iba así como que acordándome de los secretos de los dungeons y la chingada, cuando menos me fijé, ya iba a la mitad del juego y ni siquiera lo grabé, ¿no? Y me quedé pensando, ¿por qué? Pues porque resulta que The Legend of Zelda está bien bueno. O sea, este primer Zelda pues es un videojuego que se siente muy atemporal. Todavía se siente muy bien jugarlo. Es algo increíble, ¿no? Porque si bien yo ya estaba preparado con el tema de la historia, ¿no? Que Miyamoto, que el Famicom, que Ganon y la chingada. Sí me sacó mucho de onda lo bien que me la estaba pasando con el juego, ¿no? Entonces es realmente impresionante cómo incluso 30 años después, casi ya 40, bueno no, 35 años, ¿no? Podemos decir que estaría cumpliendo, o no, ya no, los 40. A ver, 1986, 96, 2000, 2016. Pues aguas, porque ya va más de 30 años. Pero es un videojuego que aún conserva mucho su magia. Vean nomás mi nakada, el Fer. Así es, soy ese. Ya de tantas veces que he dicho soy ese, ya no sé ni quién soy, bro. Mira nomás esta mágica pantalla que se volvería uno de los memes más de antaño del internet, ¿no? Relacionado a videojuegos, lo de It's Dangerous, Tegel. Sí, eso. Pero banda,
The Legend of Zelda, ¿no? O sea, no solo es un videojuego que sirve como primera pieza de historia para una franquicia que solamente se iría haciendo más grande con el tiempo, sino que realmente es un videojuego que tiene una importancia histórica en la industria que va más allá de lo evidente, ¿no? Realmente The Legend of Zelda propone un chingo de ideas que después serían, no plagiadas, pero sí como de inspiración para un chingo de ideas de otros videojuegos, ¿no? O sea, básicamente el hecho de que te avienten a un mundo así sin contexto, ni nada, sin introducción, sin personajes, incluso sin armas, ¿no? O sea, tú podrías haber empezado el videojuego así sin entrar a la primera cueva y te ibas sin espada, ¿no? O sea, a ese nivel era que el videojuego no te decía que te metieras a esa cueva por una espada, ¿no? Era algo que tú tenías que ir ya descubriendo por encima, ¿no? Pero bueno, para ir por partes voy a ir haciendo orden, ¿no? O sea, The Legend of Zelda es un videojuego que se lanza en 1986, en febrero del 86. Salió para su momento para el Famicom Disk System, que era pues una extensión del mismo Famicom, ¿no? Que era como, que es básicamente el NES japonés. Así fue como se le llamó por allá. Pero aparte de, se lanzó para el periférico este del Disk System, perdón. ¿Cuál era la diferencia? Pues que precisamente el Famicom Disk System, al ser una extensión, pues permitía utilizar pues más poder de procesamiento, ¿no? O sea, más poder para añadirles más más elementos a los juegos, más colores, más variedad de sonido y demás. Y entre eso, precisamente una de las primeras, uno de los beneficios que tenía esa consola, o bueno, más bien ese periférico, podremos decir, es que permitía usar discos regrabables para guardar el progreso de los juegos. Y es precisamente con la idea de aprovechar esta mecánica, o más bien este beneficio de poder utilizar cartuchos, bueno, no eran cartuchos, eran disc, ¿no? Eran discos regrabables, permitir utilizar muy bien esa ventaja, ¿no? Entonces de ahí se despierta la idea para hacer un videojuego que fuera enorme, que fuera largo, precisamente para que pudieran utilizar eso para guardar el progreso del jugador. Y ¿cómo se llama? Y básicamente ser un videojuego que fomentara un chingo la exploración, ¿no? Precisamente el equipo de Miyamoto venía de hacer Super Mario Bros. En el 85, ya todos sabemos la historia de ese éxito, ¿no? Entonces, básicamente buscando expandir la idea de hacer nuevamente una aventura, vean nomás. East Most Peninsula is the secret. Y ya es lo único que te decía este viejo, ¿no? Te daba una pista para pasar el dungeon, que aquí nunca entendí realmente nunca entendí esa pista, pero bueno. Es una de las características de este videojuego, ¿no? Que si tú hablabas con las personas, pues te podían dar pistas, ¿no? Incluso ítems, ¿no? Las tienditas y demás. Ahorita vamos a pasar a hablar del Overworld. Pero sí, muchachos, ¿no? O sea, era como la idea del equipo de Miyamoto era hacer un videojuego que, a diferencia de Mario Bros, que fuera así como plataformeo, lineal y la chingada, que fuera un videojuego que incitara la curiosidad de la gente por explorar un mundo, este mundo virtual, y que fuera un videojuego que básicamente le durara un chingo de tiempo, que no fuera este fácil de pasar en el sentido de que les durara solamente un rato. Y ya me follaron, güey. Soy el peor jugador de Zelda, güey. Pues la verdad es que sí, jamás les dije que fuera fan, pero sí lo jugué, pero sí lo jugué. Y el hecho de haber llegado al primer dungeon en Vergeza, como que sí lo prueban, ¿no? Pero bueno, les decía. Ya se me olvidó que les estaba diciendo.
Así que la idea de Miyamoto para esto, Miyamoto se empieza a poner algo nostálgico, ¿no? Porque precisamente buscando ideas para su juego, para esta nueva propuesta, recuerda mucho sus años de precisamente de infancia, ¿no? De cuando Miyamoto era niño y se salía de su casa a explorar el vecindario y de ahí daba para los bosques de Kioto y se perdía entre los árboles y descubría cuevas y se perdía por ratotes ahí en su casa, ¿no? Y precisamente ahí se le prende la idea de hacer pues este videojuego que básicamente simulara ese playground que él tenía de niño, ¿no? O sea, que simulara así como un campo de juego que pudiera explorar al ritmo que el jugador quisiera, ¿no? Esa era como la idea principal. Y precisamente esa fue la filosofía con la que se diseñaría precisamente este primer Zelda, ¿no? Que si bien es algo que en los posteriores videojuegos, inclusive en la propia secuela, ¿no? En Zelda 2 de Adventure of Link, ya sería algo completamente diferente. Pues aquí esa fue la filosofía de diseño todo el tiempo, ¿no? Que precisamente el videojuego no te dijera qué hacer, sino que tú descubrieras qué hacer en este mundo, ¿no? Por dónde empezar, qué hacer. Lo único que el videojuego te plantea desde el principio es una historia, ¿no? O sea, es una premisa en la que tú eres este individuo, tú eres este ciudadano de Hyrule que tiene la misión de convertirse en el héroe encontrando las ocho piezas de la y fuerza para salvar al reino. San se acabó, ¿no? O sea, en sí, eso es la idea, ¿no? Pero por dónde empiezo, dónde están las armas, dónde están los objetos, los dungeons y demás, eso es lo que tú tienes que hacer. Que precisamente es una idea o es una filosofía que no se reutilizaría, o más bien que no se tendría muy en cuenta hasta The Legend of Zelda Breath of the Wild y por consecuente Tears of the Kingdom, ¿no? Que son los videojuegos más recientes de la saga, ¿no? Y eso es muy importante, muchachos, ¿no? Porque ya después la franquicia se iría por el enfoque un poco más. ¿Cómo podemos decir, no? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Espérate. Espérate, mamá huevo. Es que si pierdo el proyectil de la espada, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, bro. Ah, pues con el boomerang, ¿no? Sí he podido usar el boomerang, ¿no? Verga, cómo se ve que cuando se me arruina el plan ya ni sé qué hacer. Pero bueno, al menos ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, brother. What is the way, brother? Pero sí, ¿no? Entonces, la idea de Miyamoto es. La idea de Miyamoto y que diseñó también Takashi Tezuka, que fue esto también muy involucrado ahí en el desarrollo. Pues era básicamente hacer este playground y que básicamente el jugador se perdiera, ¿no? Descubriendo secretos, descubriendo los dungeons, qué hacer, el orden. Que vamos, incluso el videojuego se publicitó bajo esa idea, ¿no? De que era una aventura sin fin, básicamente. Ese es como. De hecho, en el cartucho original del NES. Ahí aparecía la nota, ¿no? De que era una aventura sin fin. Algo así como la historia sin fin, pero en forma de videojuego, ¿no? Así. Qué pedorra referencia, pero sí, ¿no? De ahí pero vamos, aunque el videojuego sí transmite mucho este sentimiento de exploración, pues al final sí te das cuenta, ¿no? De que el juego sí tiene cierta linealidad. O sea, sobre todo en los. ¿Cómo se llama? En la distribución de los dungeons, ¿no? O sea, sí es como un videojuego que cuando lo dominas, sí te das cuenta de que sí hay cierto orden para realizar todo, ¿no?
Y una prueba de esto es que precisamente pueden ver en la parte de arriba, precisamente en el mapa del dungeon, aparece, ¿no? Nivel 1. O sea que esta madre va por niveles. Es que necesito ir con los corazones llenos, paps. Para poder partirle el culo al dragón, güey. No me quiero quedar aquí, chinga. Me estoy intentando acordar cómo chingados moría este matar este engendro. Creo que era por la cola, ¿no? Inclusive. A ver. Por el culo. Ah, sí, a huevo. Era por el cuernillo. ¡Uy! Ya ni me acordaba, güey. Es que la primera vez que lo pasé, sí lo pasé así como a la primera y fue con los proyectiles estos de la espada, ¿no? Pero ya conseguimos la primera pieza, la Trifuerza. Y ya ahorita en los siguientes minutos me voy a dedicar un poco a explorar, a encontrar, a buscar algunas piezas más de corazón, que es de lo que me acuerdo. De hecho, me la jugué mucho intentando acceder primero al dungeon sin prepararme antes, pero pues ya saben que a mí me vale verga. A mí me vale verga. Bueno, pero es que no me acuerdo si para el candle azul valía 40 rupias o 30 rupias, es lo que ya no me acuerdo, muchachos. Te decía que en su momento sí lo llegué a jugar. Sí lo llegué a jugar bien en el primer Zelda, pero pues no son de esos videojuegos que yo recurra mucho, ¿saben? Y supongo que se nota por lo verde que me veo jugando ese de seguro. Pero sí, o sea, la verdad es que yo nunca he sido el super fan de Zelda. Pero irónicamente sí he jugado a casi todos. O sea, sí he jugado a la mayoría, los únicos. Ah, vale 60 rupias, güey. El fueguito azul, o sea, ni cerca estoy. Ni cerca estoy de la meta, pero a ver, ahorita voy a intentar conseguir rupia sin morir, güey. Bueno, ahorita sí ya podría morir, no es tan fatal. No me quitan rupias, es lo bueno. Ah, pero les iba a platicar de la importancia histórica, ¿no? Precisamente el hecho de que Zelda fuera un videojuego tan libre, mucha gente lo hace pensar o hace reflexionar. O sea, mucha gente asegura que The Legend of Zelda fue el primer juego de mundo abierto que ha existido, ¿no? O sea, y yo pienso que a lo mejor no tanto, porque pues sí ha habido videojuegos parecidos, ¿no? Pero uno que se sintiera así de libre, pues no había, ¿no? Precisamente fue la base de un chingo de juegos. No específicamente de los. Yo no diría específicamente de los mundos abiertos, pero sí de esta. De estas aventuras un poco menos. Pues precisamente menos lineales, ¿no? Pienso que esa es la magia de Zelda. Además de que, pues, básicamente es un gran juego. Les decía al principio que se sigue sintiendo muy. Pues muy bien, güey. O sea, muy. Aparte de divertido, sí logra esa sensación de que realmente estás viviendo tú una aventura. Es una aventura que sí se siente como personal, porque les repito, no, casi no interactúas con nada más que ciertos personajes que andan por ahí. Pues es como muy pionero en ese pedo de los mundos abiertos. Sí que es una idea que. Tamales, hoy estoy jugando de la. De la patada. Cámara, quiero demostrar que sí sé jugar Zelda, güey. Es que ahorita me están ganando los nervios. Es que le repito, ¿no? Son de esos videojuegos que sí, como. Como que se ve que no tengo bien dominado, ¿no? Creo que se nota, ¿no? Creo que se nota, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho que no. Ahorita lo que yo quiero hacer
y por lo cual también estoy jugando de una forma medio errática también, es básicamente juntar más corazones e ir por la espada blanca, muchachos. Eso es lo que me andaba buscando, pero primero quiero precisamente ir por más corazones para aguantar más vara, porque si no me muero de las formas ahí bien babosas, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que hasta me sabía de ahí de un par de fuentes de hadas y así, ¿no? Tin tiri tiri tiri. Obviamente la música que compuso Koji Kondo, porque participó aquí, obviamente, era parte del Team Miyamoto. Y pues hasta ahí se aventó que aunque la música no es tan variada como en ¿cómo se llama? Como los demás videojuegos, es básicamente esta tonadita y la de los dungeons y ya. Pues se volvería pues muy icónica, ¿no? Ahora sí, ya me alcanza para el fuego chingón. Y también me hacía falta las bombas, ¿verdad? Pero creo que las bombas se supone que me las daban en la montaña de la muerte. Obviamente aquí veríamos todo el origen de muchas de las zonas más características de Hyrule, precisamente desde este primer Zelda, ¿no? Como Lost Woods y la montaña de la muerte, Dead Island, que precisamente como dato curioso, Dead Island aquí, Dead Island, Dead Mountain, perdón, aquí se describía como el hogar de Ganondorf, ¿no? O sea, posteriormente en el lore de Zelda, Dead Mountain, funcionaba como el hogar de los, ¿cómo se llama? De los Gorons. Pero por lo menos aquí era el lugar más peligroso de Hyrule, porque era el hogar de Ganon, ¿no? Que para ese momento aún era Ganon, no Ganondorf, era Ganon. ¿Quién? No me acuerdo dónde había más corazón. Ya se me olvidó. Ay, se me olvidó dónde había más corazones, paps, pero es mejor ir por acá. De hecho, esos monstruos que aparecen ahí en el mar, pues son los Zoras, ¿no? Que más adelante te las darían así como de somos buenos, pero aquí te partían tu madre bien, bien bonito, güey. Rico, güey. Obviamente es un videojuego que influyó en toda la franquicia. Muchos de sus elementos aún los conservarían incluso hasta Breath of the Wild, ¿no? El viento de lo salvaje. Hola. Buy something. Well, ya. Yeah, el plan también es comprar ese pinche escudote, pero vengo por las bombas, señora. Ahora sí. Ahora sí. No, espera, por aquí no. Oh, no me acuerdo, cabrón. Es que yo no me acuerdo de nada. A ver. Es más o menos de lo que me voy acordando yo también, ¿eh? Que lo hago transitar por algunas partes así a lo YOLO. Sí, te la jugaban chueco luego, estaba muy cabrón. Es que estoy tratando de hacer memoria. Esto no es Lost Woods, ¿verdad? No. Qué bueno, no, güey, me quería poner la bomba. Ahí les va la bomba. Ay, cabrón. Y la cagué. No, a ver. Ahí está. Oh, rápido. Según yo, esto es de corazón. A huevo, huevo, a huevo, papi. Tiririri. Ya para que la próxima vez que me mueran no me vea tan weón. Y todavía mi idea era juntar otra vez 130 rupias. Es que hay veces que me va bien y hay veces que me va de la chingada. Ahorita, al parecer, es una de esas veces que me va mal.
Bueno, pero al menos ya voy más mamado de vidas. Ya voy más mamado de vidas. Pero sí, o sea, era la influencia precisamente de Legend of Zelda es que pertenece a esta época en la que pues no había internet, ¿no? O sea, era, o sea, ahorita porque pues yo investigo, ¿no? Y veo y me memorizo las rutinas y la chingada, pero en ese momento descubrir todas estas cosas que estoy haciendo, inclusive encontrar el primer dungeon, pues era un proceso que duraba meses, incluso para algunas personas años, ¿no? O sea, los menos experimentados pues sí se encontraban ahí con una barrera medio significativa en la que pues no era fácil avanzar en el juego, ¿no? Hoy en día pues sí, ¿no? O sea, puedes encontrar una pinche guía y en el mismo día te lo chingas, ¿no? Pero en su momento, en el 86, cuando no había internet, güey, cuando no había guías de ningún tipo, puta madre, güey. Es que también yo estoy bien pendejo, me le pongo ahí enfrente al Minotauro, ¿no? De hecho no debería ser capaz de ir para allá en estos momentos, pero yo de pinche necio que quiero mi espada blanca, güey. Quiero ir para allá, la de a huevo. Pero a ver, vamos a intentar buscar otra pieza de corazón que está un poco más para acá y ya vamos. Que no me acuerdo dónde estaba. Pero sé que era en parte desértica. Pero sí, no, o sea, muchas veces en los gameplays clásicos les intento pedir que se pongan en ese contexto, ¿no? Porque mucha gente joven que me anda viendo, pues lo ve todo muy arcaico, ¿no? Pero pues en ese momento no había, pues no había internet, ¿no? No había de ningún tipo y la única alternativa que tenían muchos jóvenes en aquella época era o preguntarle a su cuate que de casualidad estaba jugando también esta cosa en ese preciso momento o buscar alguna guía que te vendiera, pues no sé, ¿no? Una tienda o algo así, ¿no? Esas eran las únicas alternativas, ¿no? En ese momento tampoco existía Club Nintendo. De hecho, Club Nintendo en muchos números sí se empeñó en cubrir un poco de Zelda, ¿no? Pero pues sí, ¿no? En el 86 pues no era tan fácil acceder a la información como lo es ahora, ¿no? También por eso The Legend of Zelda pues es un videojuego que se sentía no adelantado a su época, vean. Pues, por ejemplo, aquí estamos llegando a cierta parte del el escenario en el que caemos en un loop. Miren, en un loop en el que no podemos salir. Bueno, ahorita ya salí, pero se supone que no podíamos salir. Esto era un dungeon. Miren, este es el 5. Este es el dungeon 5. Es muy adelantado para mí. Según yo, todavía no estoy preparado para el quinto dungeon, pero precisamente era como un loop en el que tenías que encontrar cierto camino para acceder a él, ¿no? Precisamente de ahí se inspiraron para hacer los Woods en Ocarina of Time, ¿no? Ok, aquí voy a esquivar a este cabrón. Hay que esquivar a ese culero. Y aquí tenemos la verdura maestra que creo que para ese momento todavía no se llama Master Sword. La verdad no tengo idea. Según yo la Master Sword. Oh, espérame. Es que me metí otra vez. Según yo el hecho de que le pusieran Master Sword fue hasta después. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Me van a follar. No sé si me quitan la espada. Bueno, no, ¿verdad? No me la quitan, creo. Pero ahorita creo que ya estoy apto para entrar al segundo dungeon, creo. Necesitaría o me hubiera gustado un escudo más grande, pero creo que por tiempo y por falta de lana, vamos a tener que omitir eso por ahora. Vamos a buscar el segundo dungeon, que tampoco me acuerdo dónde está. Según yo está del lado derecho del mapa, pero no sé en qué parte.
Yay. Oh yeah. Pero pues para ahora es buena oportunidad para hablar de maneras de jugar The Legend of Zelda. Pues hay un chingo, afortunadamente es al ser considerado uno de los legendarios de Nintendo, cabrón. Es un videojuego que es fácil accesible, ¿no? O sea, está prácticamente en cualquier consola con emulación oficial, pues lo corre, ¿no? La versión más directa, pues es la de la virtual, no, perdón, la de Switch Online. Es como que la versión oficial más fácil de conseguir. También estuvo en Virtual Console de Wii, en Virtual Console de Wii U, del 3DS, estuvo en el Mini NES. Estuvo fue lanzado también como en la recopilación esta de en uno, en alguna recopilación para GameCube, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero pues estuvo hasta en el GameCube, estuvo en Game Boy Advance, pues sí, ¿no? En cualquier oportunidad que sea habido de hablar o de recopilar sobre el NES, pues The Legend of Zelda ha sido parte de, ¿no? Es decir, fue una franquicia que empezó de una forma muy humilde, de una forma muy inocente, muy creativa hasta cierto punto. Ya no me acuerdo dónde vergas estaba el pinche segundo dungeon. Soy una mamada. Me acuerdo muy bien del primero, me acuerdo muy bien del tercero, pero no me acuerdo del segundo, cara. El segundo que no, y es que aparte me confío un chingo también porque según yo ando esperanzado en que de repente me aparezcan ahí unas hadas y eso, y ahorita no me está saliendo nada de eso. Entonces, también por eso ando fallando chingón. Pero sí, o sea, obviamente el cartucho original se supone que no era tan raro, pero ya ahorita como ya son consideradas piezas históricas, pues ya es como más difícil de conseguir, yo creo, a través de hardware original, y sobre todo conseguir una consola original, pues ya está cabrón, ¿no? Ya es como, obviamente es la manera en que todos quisiéramos jugarlo, ¿no? Son de esos videojuegos que quisiera jugar yo en hardware original, la neta. La DVD, ay güey. No, aquí ya vale, verga. Les recuerdo, banda, no soy un fan de Zelda tan clavado como pensarían. Realmente mis únicos Zeldas preferidos son Ocarina y Majora's Mask. Son los que me tocaron a mí, podríamos decir. Pero quiero llegar por lo menos al segundo dungeon, güey. No me quiero ver tan güey. No me quiero ver tan corto en este gameplay, güey. Porque sí me he fijado que algunos gameplays sí me quedo algo a medias. No exploro todo lo que podría explorar. Pero sí, gran videojuego. La verdad es que es atemporal. Inclusive se puede disfrutar, ¿no? Obviamente tienes que tener la mentalidad para hacerlo. Aquí estaba una fuente de helada, güey. Era. También esto sería algo que sería recurrente en las secuelas, ¿no? Aquí está esta pendejada. Esto era lo que andaba buscando, carajo. A huevo, aquí está. Me tuve que dar otras perdidotas, pero ya. Level 2. Aunque sea un poquito, ¿no? A ver si lo alcanzo a completar ahorita, que no creo. Nos queda poco tiempo, pero pues lo voy a intentar. Voy a intentar. Ay, cabrón. No me acordaba de estas mamonas que si te las pones de frente, pues te chingan. Al parecer. Aquí los mapas. Diego, los mapas, los dungeons me recuerdan un chingo a los de Breath of the Wild, ¿no? Por eso les decía al principio que Breath of the Wild sí se siente más como la evolución de esto, ¿no? Los demás videojuegos de la franquicia tuvieron esa peculiaridad de que, bueno, no peculiaridad, esa como dirección de que fueran
más lineales, ¿no? Este no, este precisamente era como la idea de ser ese playground en el que tú experimentaras a base de prueba y error y así, ¿no? Muy muy no no yo no diría que Zelda era un juego adelantado a su tiempo, más bien yo diría que era adecuado para su tiempo, ¿no? O sea, era como un paso natural en la era como un paso natural a diferencia de Mario Bros, que o bueno, más bien bueno, más bien era una evolución a lo que se proponía con Mario Bros, y precisamente fue un videojuego que llegó pues meses después, ¿no? Que Super Mario Bros. Ya en algún momento nos tocará hablar. Les pido disculpas, man. He muerto un chingo de veces. He muerto un chingo de veces. He fallado bastante. Creo que fracasé como gamer. No pude jugar Zelda como un experto, pero pues también hagan paro, ¿no? O sea, no no lo llegaba sin jugar es un chingo de ratote, ¿no? Pero por lo menos llegué al segundo dungeon, ¿no? Me perdí más tiempo del que me hubiera gustado, pero por lo menos llegué a la madre. Y aquí qué, no mames, aquí sí. O creo que aquí sí necesitaba un escudito más grande, yo creo, ¿no? Para repeler los fuegos esos. Los fuegos esos. Todos gachos. Touch. Es que estas serpientes sí atacan bien rápido. Pero si Carlos sí tenía su chiste. De hecho, aquí para. Creo que el jefe de este era el pinche rey Dodongo, creo, ¿no? Era el boss. Ahí boss. Aquí no veo nada, entonces me voy. Me piro. Espérense, ojetes. Pérez hojaldras. Lo bueno es que aquí no había algo como un game over. Y de hecho, sospechosamente, el juego me está dando muchas bombas. Muy sospechoso. Oh my god, era el rey. Oh my god, el rey Dodongo. Ay, a huevo. A huevo, pendejos. Adiós, perdedores. Ah, ya lo superé el dungeon a huevo. Al menos me fui chingón. Creo que me faltó conseguir el ítem que se consigue aquí, ¿no? Pero eso lo haré ya yo más adelante. Es que me faltó. No me acuerdo si aquí te dan. ¿Qué era el? Bueno, no, es que el boomerang ya lo conseguí. No me acuerdo qué objeto te dan ahí. Ay, cabrón. Pero bueno, al menos inesperadamente y básicamente speedroneando conseguimos superar el segundo dungeon, y pues ya con eso ya a cumplí por lo menos en el plan que tenía para el gameplay, ¿no? Por lo que la idea para mí era llegar al segundo dungeon, y lo logré. Y lo logré y lo superé. Banda, pues hasta aquí la vamos a dejar con este gameplay un poco raro, ¿no? Precisamente de Legend of Zelda. Obviamente hice este gameplay anticipando el lanzamiento de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, banda. No me va a tocar jugarlo, no tengo Switch. Pero estoy muy confiado en que próximamente voy a tener la oportunidad de jugarlos. Sí lo veo más cercano este jugar estos Zeldas modernos, porque la verdad es que sí les tengo un chingo de ganas, la verdad es que sí. Pero sé que eventualmente mi momento llegará para probar esos Zeldas. Que la neta, si son igual de buenos que esto, pues a huevo, ¿no? A huevo, a huevo.
Bueno, pero yo ya sin saber qué chingados encontrar o qué chingados estoy buscando en este dungeon, yo me vengo despidiendo. Si ustedes van a jugar Tears of the Kingdom, pues disfrútenlo mucho. Ahí, posteriormente, ya habrá momento para hablar de ellos aquí en Fernando's Playroom cuando sea el momento. Pero por el momento, lo único que les puedo prometer, banda, es que va a haber más gameplays de Zelda. Y ya, obviamente, conforme más a la modernidad nos acerquemos en la franquicia, pues mejor les puedo compartir mis experiencias, ¿no? La verdad es que yo soy más un fan de, bueno, más bien, ¿no? Pues a mí me tocó más lo que es 64, lo que es GameCube. Entonces, Wii, inclusive ahí con Skyward Sword, sí me tocó jugarlo. Entonces, pues ya habrá momento para hablar de ellos, de todos y cada uno de ellos, porque la verdad es que Zelda sí es de esas franquicias que merece que las abordemos aquí en Fernando's Playroom. No me siento completo si no les platico de Zelda, por así decirlo, ¿no? A pesar de que no tampoco soy el super fan, como les venía diciendo. No, pues aquí ya no había nada, me voy a salir. Pero bueno, banda, como siempre los invito a que pasen a ver el resto de contenidos de Fernando's Playroom, que ya pueden ver aquí mismo en el canal. Así como invitarlos a suscribir, a compartir si les gusta. Mis redes sociales en la parte de abajo, como siempre, Facebook y Twitter, para que estés al pendiente. Y coméntame si quieres qué tan mal lo jugué, la verdad es que sí jugué re mal Zelda, pero les prometo que para los posteriores no me va a ir tan de la verga. Se los prometo. Es que es el Zelda, muchachos. Pues es un videojuego que funciona a base de prueba y error, ¿no? Pero pues me quise ver muy pro, y por andarle cancando al pro, lo hice mal. Pero voy a ir mejorando. ¿Qué más? Pues nada más con la última muerte, quién sabe cuántas veces moría, y voy a hacer el conteo. Quién sabe cuántas veces morí. Con esta muerte, yo los vengo despidiendo, muchachos. Voy a grabar, porque afortunadamente puedo grabar. Y yo los estaré viendo en la próxima. Seguimos. Ya no sé qué decir. Me desconcentré al final. Ya se me apagó el cerebro. Es que Zelda es, pues es con cuidado, güey. No subestimen a Zelda. Hay gente que subestima a Zelda. ¿Qué gente tan pendeja?